Hola, hola, mi corazón. Bueno, no te puedes perder esta experiencia que te va a súper encantar. Vamos a hacer un trifásico, tres fases. Una, cama elástica, cardio con pica para activar la energía de los brazos y para desbloquear toda la parte energética y emocional. Segunda fase, mancuerna para, hoy vamos a tonificar y a fortalecer nuestros brazos, nuestros hombros, nuestra espalda. ¿Qué te parece? Fase número 3, estiramiento. Reconexión con todo tu cuerpo, reconexión con tu alma, reconexión con lo divino, con meditación. ¿Qué te parece? ¿Te anima? Yo te recomiendo que hagas toda la experiencia entera, pero si no tienes tiempo, que espero que sí tengas tiempo para quererte y para dedicarte, bueno, pues puedes hacerla también por fase. Así que comienza la música. Comienza la experiencia, ya sabes que la cama elástica te ayuda a quemar 5 veces más calorías que corriendo y más rápido. Conéctate a la tierra, conéctate al corazón y conéctate a lo divino y empezamos calentando ahí. Inhala, exhala. Los brazos.
rápido. ¡Qué rápido! Y
cuidado. Punteo. Si puede hacerlo más lento, más lento. Si necesita hacerlo más rápido, más rápido. Si dejamos patita, coja. Girando al otro lado. Vamos, con alegría. Bebemos agua y cambiamos. ¿Ha bebido agüita? Sí. Pues una vez que hemos bebido agüita, vamos a coger las mancuernas. Presiona tu rodilla un poquito, un poquito dentro. Y nos vamos atrás. Y vamos a hacer 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vamos a tener tensión en las piernas. 3. 2, 1, cogemos las dos mancuernas si puedes con una mano y vamos a hacer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos con la otra mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ay, 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 qué bueno, qué bueno. Levantamos las mancuernas y nos vamos al suelo. Estamos trabajando tríceps todo el tiempo. Ay, me suena todo. Y vamos abajo. 3, 4, 5. 6, vamos a hacer 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fabuloso, fabuloso, hasta ahí el trabajo que ha hecho para tu tríceps, los músculos del adiós. Vamos a dar unos pasitos. Atrás, mientras soltamos la tensión. Mueve tu caderita. Inhala, exhala y aleja tu mente la pirula. Para que no esté preparada para lo que viene después. ¡Vámonos! Vamos a caminar hacia la derecha y vamos a hacer elevación para el hombro. ¡Cambia! Y los dos. A la derecha, a la izquierda, qué contentos se van a poner tu hombro. Y ahora, paso derecho,
Delante, brazo izquierdo delante. Vamos a hacer 10. Cambio. Paso izquierdo, brazo delante. 8, 7, 6, 5, que no se caiga el brazo, puro baja. Ombliguito dentro. A ver, regálame tu sonrisa. Y los dos. Ahora izquierdo delante. Derecho, izquierdo, derecho, baja despacio, izquierdo, deja que caiga, inhala, exhala. Suelta, suelta. Engaña un poquito a tu mente y a tu cuerpo. Y
cogemos mancuerna de nuevo. Tonificando. Súper bien. Tu bracito. Pon. Pierna derecha adelante. Presiona tu rodilla. Espalda recta. Y de aquí vamos arriba. Y al lado. Vamos a hacer 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Genial. Cambiamos de pierna. Hombrito dentro, espalda recta. Eso es muy importante. Y ahora, súbelo. Fuera y dentro. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Genial. Soltamos las mancuernas de nuevo. Creo que ahora es el momento perfecto, perfecto para beber agua. Sí, venga, bebemos agua. Bebimos agua, vamos a seguir. Pero estamos haciendo súper, súper bien. Siempre busca tu manera de hacerlo, ¿vale? Ahora vamos a seguir fortaleciendo toda la parte superior, inferior, todo nuestro cuerpecito. Así que ahora nos vamos a poner en posición de cuadrupedia. Si puedes, te pones en plancha y si no, no te pones en plancha. Lo que vamos a hacer ahora es ponernos en plancha, de aquí estiramos pierna derecha, pierna izquierda y vamos a traspasar la mancuerna. Es que me molesta ahora de un lado a otro, sin levantar el culete, intentando no levantar el pompis. Ahí, de un lado a otro, de un lado a otro. Genial. Estiramos. Recuperamos la energía y ponemos las mancuernas delante. Apoyamos los deditos de los pies y vamos a coger mancuerna, nos vamos a ir a plancha, cogemos la otra mancuerna, plancha, mancuerna, delante, plancha, mancuerna, delante, plancha, mancuerna, atrás, plancha, mancuerna, atrás, plancha, pirámide, mancuerna, delante, plancha, pirámide, mancuerna, delante, plancha. Mancuerna atrás. Delante. Mancuerna. Delante, plancha. Pirámide. Mancuerna adelante. Plancha. ¡Ah! Madre mía. Maravilloso. Recomponte ahí. Bueno, ya sabes qué es. Fundamental trabajar el cuerpo y la mente de maneras diferentes, totalmente diferentes, para generar nuevas conexiones neuronales,
para que nuestro cuerpo se active, se motive y el ejercicio sea eficaz. Si siempre haces lo mismo, no tiene resultado. Llega un momento en que el cuerpo se estanca. Vale, ahora vamos a poner las manos a la anchura de la colchoneta. Alinea muñecas, codos y hombros. Pega los codos al cuerpo, baja. Ahí, inhala. Pega codo al cuerpo, baja. Exhala. Inhala. Exhala. Busca tu manera de no hacerte daño. Busca tu manera de hacerlo súper bien. Y busca también las repeticiones que en este momento, en este día, tú puedes hacer. Eso es. Descansa un momento, recomponte. Mano debajo del hombro, apoya los deditos de los pies y sube un brazo y el otro. Toca un hombro y el otro. Arriba brazo, toco hombro, brazo, brazo, hombro, hombro, brazo, brazo, hombro, hombro. Brazo, brazo, hombro, hombro. Recomponte, estira, disfruta. Ah, ¡qué maravilloso! ¿Cómo va en esta fase? En esta fase de tonificación, ¿vale? Una fase importante. Y estamos usando, pues fíjate, mancuernas, pero también el propio peso, de nuestro cuerpo, que es la mancuerna más adecuada. Ahora, nos vamos arriba, porque tú tienes que poder, con el peso de tu cuerpo, flexiona codo, baja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Wow! Fabuloso cómo se pone nuestros tríceps. Cogemos la mancuerna. Puedes ponerte así perfectamente. Perfectamente. No se te ve. Tienes sitio, tienes espacio. Nuestro niño es que es muy discreto. Y está él ahí haciendo sus cosas, más bien que nada. Ahora, vamos a coger la mancuernita. Baja vértebra a vértebra. Abre. Contrae y sube sin dolor. Si no puedes subir, aquí será perfecto. Inhala, exhala. Vamos a hacer 10, 9, 8, 7, espalda recta, 5, 4, 3, 2, 1. Ya se nota en los hombros, en los brazos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Descansamos un poquito. Mientras descansamos, enlazamos las manos en la nuca y subimos, trabajando los abdominales superiores. Contrae ombliguito, inhala, exhala. Abre codo, cierra un poquito codo, no te hagas daño. Thank you.
genial. Descansar en nuestro brazo un poquito, pero le hemos estado dando un poquito de movimiento y de caña al abdomen, que al abdomen siempre le viene muy bien. Ahora estira tus bracitos, ahí tienes las mancuernas, lleva la rodilla al pecho, contrae brazos, estiras piernas, rodilla al pecho. Ya sabes que si te duele el cuello lo mantienes atrás. Y nos vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper, súper bien. Relaja tu bracito, relaja tu cuerpo, que lo está haciendo muy, muy bien, lo está haciendo súper bien, lo está haciendo genial. Relaja tu bracito. Vamos a llevar las mancuernas por detrás de la cabeza, donde no te produzca dolor. Y a llevarla adelante, vamos a intentar llevarla por debajo de las corvas. Y si no puedes por debajo, por arriba también está bien. Inhala, exhala. Genial. Dejamos la mancuerna atrás. Recomponte. Para que vuelva a tener energía. Sube despacito. Y ahora fíjate qué maravilla lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar las mancuernas para estirar. Coge tu mancuerna con el dedito pulgar e índice y llévala hacia la izquierda y siente cómo estira toda esta parte. Mira por encima del hombro, relaja y respira. Cambiamos hacia el otro lado. Mira por encima del hombro, relaja y respira. Siempre intenta que no haya dolor. A lo largo de la vida vamos lesionando algunas partes de nuestro cuerpo y esas partes de nuestro cuerpo necesitan más mimo, más respeto, más amor. Pues, respétalo. Ahora las dos atrás, siente que se estira, se abre. Eso es, concéntrate y conéctate a las sensaciones maravillosas que nos regala nuestro cuerpo. Enlaza las manos por detrás del pecho. Siente cómo se abre tu pecho. Y relaja. Enlaza las manitas arriba, abre toda la parte derecha de tu cuerpo sin dolor, pero sí llegando un poquito a tu límite y traspasándolo. Vamos al otro lado. Hay una postura que ayuda muchísimo, muchísimo a estirar los brazos. No es fácil de conseguir, pero se puede. Intentándolo, intentándolo, lo vas a conseguir. Flexiona tu rodilla derecha, alarga tu brazo derecho lo más que puedas para ponerlo en tu pie izquierdo. Ahí ves soltando la tensión, permitiendo que todos los músculos cruzados se alarguen.
Ahora sin mover el brazo, solo mueve el antebrazo e intenta que se engarcen las dos manitas, mirando por encima del hombro. Es una postura que me gusta muchísimo. Ahora con tu mano izquierda coge tu pie derecho y ahí también vas a estar estirando toda esa musculatura, todos esos órganos de manera perfecta. Genial. Observa las sensaciones en un lado y en el otro de tu cuerpo, porque son impresionantes. El cambio es extraordinario. Ahora estira tu pierna derecha, eleva tu brazo izquierdo y acércate lo más que puedas a tu pie derecho. Mantente ahí respirando, inhalando y exhalando para que consiga ese alargamiento, esa flexibilidad de los músculos cruzados. Ahora solo el antebrazo lo lleva hacia atrás e intenta que las dos manitas se enlacen y miras por encima de tu hombro. Si no se enlazan las manos, acércalas lo más que puedas. También puedes ponerte una banda elástica o un cinturón para que se alarguen más y más. Mano derecha, pie izquierdo y estiramiento fabuloso también. ¡Qué estupendo, qué estupendo! Pon talón derecho cerquita de los genitales. Alinea rodilla con pie. Inhala. Al exhalar, apoya tu codo y abre todo ese lado, relaja y mira por encima de tu hombro. Respira lento y profundo y cada vez intenta que tu postura sea más y más flexible, más alargada y más cómoda, también más expandida. Genial. Y ahora intenta apoyar los dos codos y soltar la cabecita. Genial. Cambiamos. Talón derecho cerquita de los genitales. Toma en cuenta que no me va a hacer cerquita ahí. Inhala y al exhalar apoya el codo. Alarga, alarga, alarga. Mira por encima del hombro. Expande el pecho. Siente cómo va recolocando tu postura para abrir, para generar y crear espacio. Apoya el codo y estira. Respira lento y profundo. Siéntate como tú estés más cómoda o más cómodo. Vamos a hacer Kapalabhati. Kapalabhati significa limpieza de cráneo y lo que vamos a conseguir con Kapalabhati es dejar de pensar, limpiar, activar toda la parte del cerebro, toda la parte de la cabeza. Tienes que hacerlo bien, que es inhalando y exhalando, como todo en la vida. Pero tú no te vas a concentrar en la inhalación, solo en la exhalación. La exhalación se produce de una manera rápida, profunda, contundente por los orificios nasales y contrayendo el ombligo. Pero tú no te concentres en inhalar, solo en exhalar.
sin aire el tiempo que te sea posible. Y relaja. Observa tus sensaciones. La sensación general es de un total vacío. Ese vacío puede llevarte a la confusión de creer que es mareo, pero no es mareo, es vacío. Nos vamos ahora a cuadrupedia, inhalamos y al exhalar contraemos y quedamos cuatro tiempos sin aire contrayendo más y más y más. Inhala. Exhala, cuenta, 1, 2, 3, 4 sin aire, inhala, inhala, apoya los deditos de tus pies, y vete hacia atrás, hacia los isquiones. Inhala y al exhalar, contrae el ombligo y expande el pecho. Y quédate cuatro tiempos en esa posición. Camina hacia tus pies, mira hacia el frente, inhala, mano detrás, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala. Y ves subiendo vértebra a vértebra. Eleva tu brazo arriba. Conéctate con todo lo más divino. Observa tus sensaciones. Tu mano al corazón. Contempla en qué sentimiento estás ahora. Exhala mientras baja y conéctate a la tierra. Dale la gracia porque te sostiene, te nutre. Te cuida, te ama, hace posible que vivas toda la experiencia física y corpórea. Pon tus manos en tus rodillas, inhala, estira pierna derecha, mira por encima del hombro derecho, flexiona, inhala, exhala, estira pierna izquierda, mira por encima del hombro izquierdo, inhala. Exhala, inhala, exhala, sube despacio, redondeando vértebra a vértebra, recoloca tu cuello, inhala mirando a la derecha y le das la gracia a todo lo que hay a tu derecha, exhala y lleva barbilla al pecho. Con humildad da la gracia a todo lo que hay bajo tus pies. Inhala y al exhalar mira por encima del hombro izquierdo y da la gracia a todo lo que hay a tu izquierda. Inhala y al exhalar y
lleva tu barbilla al pecho. Inhala y al exhalar, ve mirando hacia arriba, sin acortar la vértebra, dándole gracias a Dios y a todo lo divino. Ahora mira al frente, mira al presente, con infinito amor, y dale la gracia a este momento. Dale la gracia a tu cuerpo, a tu espacio, a tu barrio. Dale las gracias a tu ciudad, a tu país. Agradécele al planeta, al cosmos, al multiverso. Y dale gracias a Dios y conéctate a Él. Conéctate a su mente. Siente como Él siente. Piensa como Él piensa. Actúa como Él. Gracias por esta experiencia, espero que me comentes qué te ha parecido. Nos vemos en la próxima, hasta entonces te abrazo en mi corazón y te bendigo.